Bienvenidos. Para finalizar esta primera unidad, observen este video en el que se describe paso a paso cómo crear un foro en línea, un chat, una videoconferencia y un grupo en redes sociales. Asimismo, identifiquen los roles del administrador y los seguimientos a los procesos de interacción en línea. Recuerden que seguimos en búsqueda de convertirnos en ciudadanos digitales. Para crear un foro en línea, existen diversas plataformas que permiten la creación de foros de manera gratuita. Entre estos, WordPress, PHPBB, WorldLab Burning Board y MyVV. Para crearlo, se debe tener en cuenta, primero, escoger el software o la plataforma más adecuada de acuerdo a los objetivos y recursos que se tengan. Segundo, de acuerdo a la plataforma que se haya escogido, realizar su instalación y crear una cuenta. Tercero, personalizar el espacio con la estructura e imagen que se desee. Cuarto, dar nombre al foro y alimentarlo con contenidos. Para crear un chat hay posibilidades infinitas, de modo pago, gratuito o hasta creando uno propio si se tiene conocimiento en programación. Estas son algunas recomendaciones para crearlos. Primero, crear una cuenta en la plataforma seleccionada. Segundo, configurar las características del chat. Tercero, instalarlo en el espacio virtual donde sea apropiado disponerlo. Cuarto, publicarlo. Para crear una videoconferencia existen diversas plataformas para lograr gestionarlas. Algunas de ellas son Skype, Google Hangouts, Periscope y Facebook Live. Para realizar una videoconferencia solo es necesario tener en cuenta, primero, crear una cuenta en la plataforma correspondiente. Segundo, programar la videoconferencia. Tercero, invitar a los asistentes. Cuarto, iniciar la transmisión. Por otro lado, todas las redes sociales hoy en día permiten la creación de grupos abiertos y cerrados, de modo que solo es necesario contar con una cuenta y allí mismo encontrar la opción para creación de grupos, nombrarlo e invitar a los contactos a unirse. Ahora, el rol del administrador hoy en día ha evolucionado a moderador de la comunidad. El ecosistema digital fluye de manera libre, sin condiciones, y no depende de una sola persona. Su crecimiento y evolución depende de la contribución de diferentes participantes y del interés en general de la comunidad. Su rol se enfoca principalmente en procurar la salud del debate. Sus funciones principales son las siguientes. Primero, inicia las discusiones y plantea los temas a explorar. Segundo, establece las reglas del foro. Tercero, aporta nuevos temas y preguntas para discutir en la comunidad. Cuarto, da seguimiento a los comentarios, agradece las respuestas, aclara nuevas conclusiones y concluye los temas. Quinto, se ocupa en procurar que las discusiones tengan una secuencia lógica y se resuelva cada tema planteado. Sexto, elimina comentarios dañinos o que contribuyan de manera negativa a la comunidad, por ejemplo, discusiones fuera de tono, entre otros. Séptimo, si es necesario, excluye los miembros que no cumplan con buenas normas de comportamiento en la comunidad. Finalmente, así como se fijan objetivos puntuales al inicio de la estrategia de comunicación, es necesario hacer seguimiento a los resultados mediante indicadores o métricas para saber si lo que se está haciendo funciona o no. Un indicador es un dato específico que mide el resultado de una meta planteada. Por ejemplo, si la meta es aumentar el 10% de los seguidores en una red social durante un mes, el indicador es el número de seguidores nuevos que se hayan obtenido en el tiempo que se planteó. Es posible realizar seguimiento a múltiples procesos de interacción en línea. Por ejemplo, las reacciones de la comunidad en torno a determinada publicación, la cantidad y la frecuencia de comentarios, etc. Los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante, y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.